Hola niños, hoy realizaremos el diario de lectura y la pizarra palabrera. Comenzamos con mi diario de lectura. Para ello podemos desarrollar de diferentes formas. Aquí algunos ejemplos. Ponemos un título y luego nuestros nombres. El diario de lectura nos va a servir para poder anotar lo que más nos gustó, lo que más nos llamó la atención de la lectura que leímos. También nos va a permitir anotar nuestras emociones, nuestros sentimientos y recuerdos que vamos obteniendo a través de la lectura. Para elaborar nuestro diario de lectura podemos utilizar un cuaderno con hojas que nos quedó del año anterior o podríamos utilizar papel bond. El diseño y la decoración de la portada es creatividad de cada estudiante. De lectura nos dice: ubícame en un lugar donde esté protegido. Soy el compañero leal de tu mente, alma y corazón. Recorreré contigo tu camino de reflexiones, emociones y sueños. Quiéreme.